Libro del Apocalipsis. En aquellos días yo, Juan, vi subir del oriente a un ángel que llevaba el sello de Dios vivo, el cual se puso a gritar con voz poderosa a los cuatro ángeles a quienes se les ha dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y les dijo: no hagan mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto la señal de la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí la enumeración de los que estaban señalados: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá estaban señalados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 estaban señalados. Después de esto, vi aparecer una muchedumbre innumerable que nadie podía enumerar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que permanecían ante el trono y ante el Cordero, revestidos de blancas vestiduras y con palmas en las manos, y exclamaban con poderosa voz: victoria a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles permanecían en círculo alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro animales, y cayeron luego sobre sus rostros ante el trono, y se postraron ante Dios, diciendo: amén, bendición, gloria y sabiduría y acción de gracias, honor y poderío y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en pie. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, se subió a un monte, y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los ultrajen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y gócense de contento, porque es grande su recompensa en los cielos. Está ahí el Evangelio, Señor.